Hola, buenas a todos, soy Psicomantis. Hoy estamos aquí, en Modo DD, intentando averiguar más sobre la historia oculta. Como ya vemos, Peter estuvo aquí, y sus manos están plasmadas en el suelo, por todos sitios, por todos los lugares de Modo DD. Pero también le seguía ese espectro le seguía a Peter. Ya no estaba el grupo había quedado en Five. Habían supuestamente muerto en Five, o al estar muertos, pues, acabaron con ellos. Pero Peter, aparte de la mano, aparte de su marca en la mano, también deja marca así, como estáis viendo. Esta también es su marca, y se representa también con la misma marca que tiene en la mano. Bueno, pues ahora seguimos por Modo DD y sigue la mancha esa que lo persigue. Es la del espectro. Ahora ya no están los pies. No están los pies, pero sí está esta mancha, que es la misma que representa al espectro. Y va siguiendo todos los caminos de la misma marca que representa a Peter. Bueno, pues si seguimos esto y nos vamos en dirección hacia el puerto, fijaos lo que encuentro allí. Bajé aquí al puerto y yo ya pensaba que las cajas estas del puerto eran importantes, tenían que ser importantes, tenían que esconder algo. No se sabe lo que esconden todavía, pero sí se sabe, sí se ve las marcas que hay en todas las cajas. Por favor, miradlas. La marca del espectro en todas las cajas que tienen las telas, en todas. Pero no solo la marca del espectro, la marca también de Peter, la marca también que simboliza la mancha de Peter. Las dos marcas, ¿cuán serán de importantes las cajas que tienen las dos marcas puestas? Todas las cajas, gente, todas las cajas. Yo ya sé que esto representaba a una marca que era la que hacía las trampas para los zombies y todo relacionado con eso, con las cosas para poder acabar con los zombies. Pero fuera de esto, gente, yo creo que esto oculta algo grande. Esto oculta algo grande. Y fijaos, miramos aquí y están todas aquí preparadas. Yo creo que, como dije en otro vídeo anterior, más que llegar aquí, estaban yéndose. Se estaban yendo, pero es que fijaos, también se estaban llevando los cadáveres. Está el cadáver ahí enganchado. Yo quiero que recordéis que estábamos en Shangri-La, y en Shangri-La se veían los cadáveres ahí amontonados. Se veían los bidones, los mismos bidones que están en Kino del Tótem. Se veían ciertas cosas que eran súper importantes, gente. Yo no sé dónde acabará esto, pero aquí hay dos opciones. O se iban por mar. Yo lo estoy viendo aquí, y a lo mejor a través del mar entraban bajo tierra. ¿Quién sabe, gente? Yo no sé dónde nos llevará esto, pero esto es importantísimo, seguro, porque ¿qué iba a hacer la marca del espectro aquí? En todas y cada una de las cajas que están embaladas. Y allí también, en todas. Yo lo veo así y os lo enseño, porque esto es súper importante desde mi punto de vista. Pero es que ahora, si nos vamos aquí, donde está el modo purgatorio, ¿cuántas veces, y que lo he sacado en vídeo y todo, os había dicho que eso era importante? Lo del modo purgatorio, aquí dentro, aquí, tras esta puerta. Ahora vamos a entrar en modo purgatorio, pero primero quiero que veáis esto. Estas marcas de manos, las tres marcas, ya no es una mano, ya no son dos, son tres. ¿Por qué son tres? Pero es que venimos aquí delante y son cuatro señales. ¿Qué significará estas cuatro marcas de manos? Gente, si fueran una o dos, pues diría,
Vale, pero es que son cuatro. Pero es que entramos aquí donde estaba la tumba esta, y coincide exactamente con el mismo número de calaveras que hay. Fijaos, esta de aquí primera, una, dos, tres y cuatro. Cuatro. ¿Por qué? ¿Por qué cuatro? El mismo número que hay de manos. Gente, yo no sé, pero esto me huele a que aquí hay algo importante, algo importantísimo. Y quiero marcarlo para que vosotros lo sepáis, para que lo veáis, para que opinéis. Estas marcas que hay aquí que están en modo purgatorio, no acabo de ver el significado, no acabo de ver qué significado tendrá, pero algo grande tiene que ser. Algo grande tiene que ser para estar aquí. Igual que la otra que hay aquí que está aquí marcado con el cuchillo. Algo importante tiene que ser esto, gente. Y está marcado como si fuera lo del shelter, lo del búnker, con el amarillo y negro. ¿Por qué? Guarda esta tumba, o guardará esta tumba, en un futuro, los cuerpos de los personajes. Y en ese caso, ¿podremos arreglar el futuro? No lo sabemos, pero lo descubriremos con el tiempo. Yo os lo dejo aquí todo esto, lo del puerto y esto de la tumba, para que vosotros podáis dar vuestra propia opinión. Hasta el próximo vídeo.